Con el título, ¿cómo se llama el tema? Otra vez, perdón, que lo haga repetir. ¿Cómo es que se llama el tema? Gracias. La idea es que al final de la enseñanza usted pueda terminar diciendo, yo nadie lo dijo, que otra vez, vamos a que. La idea es que al final de la enseñanza usted pueda terminar diciendo. Uno de los grandes problemas del ser humano es su insistente, molesta y repetida evasión de su responsabilidad en la vida. Nos convertimos en reyes del pretexto, del argumento, del debate, de la justificación. Y lo que es peor, andamos por la vida buscando a quien echarle la culpa de nuestros errores. Le doy algunos ejemplos. Ese hijo no es mío, dice el padre desnaturalizado a la esposa que solamente con él ha estado. Esa no es mi culpa, fue el licor, dice el borracho que atropelló una familia. Yo no boté ese papel, dice el que le pasa por encima, le estorba a todo el mundo pero no lo junta. Soy como soy por lo que viví, dice el que grita siempre cuando está discutiendo. Salí con otra mujer, pero usted no sabe el infierno que vivo en casa, dice el adúltero argumentador. Sé que veo pornografía, dice la persona que se justifica porque hay otros que ven cosas peores. Me despidieron y es una injusticia. ¿Cuál fue la razón? Mi jefe era el anticristo, dice el mal trabajador. Argumentos. Nunca soy yo. Soy rebelde porque el mundo me hizo así, dice la canción. Bueno, ¿sabe que a nivel de nuestro país funciona igual el no fui yo? Mire, le doy unos ejemplos. No hay mundial de mujeres en Costa Rica. ¿De quién es la culpa? De nadie. Nadie tiene la platina del terror. ¿Cuántos años haciendo una platina en este país? Es más famosa que Obama esa platina y no terminan de terminarla, valga la redundancia. Que contraten un chino que hizo el Estadio Nacional, mire, en 2 semanas le hace 3 platinas en varios. O sea, es increíble. Una más que yo sé que usted conoce, la trocha. Nadie fue. Todo el mundo es rico ahora. Se gastaron miles de millones de colones. Nadie fue. Es un chiste. Vamos a un ministerio a sacar un permiso. Ventanilla 1, aquí no es, señor. Es allá. Usted va al otro ministerio, ventanilla 4, sube 3 pisos. Aquí tampoco es abajo. Vas abajo, ¿dónde? Ángeles es. Me estoy sacando varias broncas aquí en medio de. ¿Saben qué me gustó de la pelea de Hannah Gabriels? Perdón que le meta toda esta introducción tan rara. Me encantó, no el guamazo que le pegaron, ¿verdad? Eso es lamentable. Sin embargo, cuando ella se levanta, aparece el reportero. ¿Y qué le pasó? No sé cuál pelea estaba viendo el tipo, ¿no? Pero ¿qué le pasó? Y le pone el micrófono. Ella responde. Seguro quité el brazo, descuidé y entró un puño que me noqueó. Pero estoy esperando la revancha y ahí me voy a preparar. Qué lindo contar con líderes políticos, religiosos. Qué lindo contar con presidentes. No hablo de doña Laura, hablo de todos los presidentes. Qué lindo contar con jefes, con ministros, con gente de trabajo que aprendan a decir fui yo. Que aprendan a asumir la responsabilidad de sus vidas. Necesitamos gente con carácter. Que en lugar de andar culpando a la vida, a la suegra, al diablo, terminen de una vez por todas diciendo: es mi responsabilidad. Mi matrimonio está como está porque también tengo culpa. Mis hijos son como son porque no he puesto límites. No estoy sirviendo, no porque el pastor sea malo, porque no quiero. Necesitamos gente que levante la mano y diga: fui yo. Y dejen de estar culpando a todo lo demás. Cuando vamos a la Biblia, encontramos varios personajes del yo no fui. Está Jonás. ¿Por qué te enojas tanto? Le pregunta a Dios. ¿Y qué responde Jonás? Porque usted es muy bueno. Es por la culpa suya que soy un enojón. ¿Qué argumento más pobre? Encuentra usted a Adán, el de la Biblia. Adán, ¿qué hiciste? Señor, vea, voy a explicarle. El asunto es sencillo. Fue por culpa de la doña, ¿no es cierto? La mujer que me diste. Y le digo más, Señor. Además, usted fue el que la hizo.
si usted me la hace buena, yo no peco. O sea, que no me pregunte a mí, échese la culpa a usted. ¡Qué descaro! ¿No se le parece a alguien? ¿No? Le digo otro más antes de entrar con el que quiero analizar de la Biblia. David, el rey David, hombre conforme al corazón de Dios, tiene apenas 10 esposas, pero no le alcanza. Ocupa una más, la del frente. La del frente está casada con Urías. Tiene esposo la del frente. Pero él dice, la quiero, porque no es suficiente con 10. Se la quita a su esposo, tiene sexo con ella, queda embarazada y se le ocurre una gran idea: voy a mandar a matar al esposo, lo mando al frente de la batalla, lo acribillan y luego yo me quedo con ella y nuestro lindo bebé. Un profeta de Dios, Natán, lo encara y le dice: David, vieras que ocupo que me ayude a resolver algo. Hay un hombre que tenía muchas ovejas. Lo llegaron a visitar unos amigos y él le robó la oveja del vecino del frente, que era la única que tenía. Qué cruel, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer con él? Y David olvida quién es él. David olvida lo que ha hecho. David olvida que Dios ha tenido de él misericordia. David olvida que Dios ha sido con él bueno. David olvida que ha pecado y que merece el castigo. Y dice: ese tal es un infeliz. Bueno, versión Marco Vega: debe morir, apedrenlo, que pague 4 veces lo que ha hecho. Se desahoga. El profeta Natán lo mira y le dice: ese tal es usted. ¿Hasta dónde nos tiene que llevar Dios para que terminemos de decir de una vez por todas: fui yo, Señor? ¿Hasta dónde? Bueno, en la Biblia estoy con Fío, ahora con Jackie, leyendo toda la Biblia. Vamos por primera de Samuel 16, pero nos detuvimos en el capítulo 15 y hay una historia allí de nuestro amigo el rey Saúl, primer rey de Israel, elegido por voluntad popular, que no siempre la mejor voluntad. A pesar de que Dios dijo: no quiero rey para ustedes, yo soy su rey, el pueblo dijo: queremos rey aunque nos trate mal. Dios escoge un rey, lo llena de su espíritu, le da las herramientas y las armas para que este rey lo haga bien, pero es un rey que tiene el corazón dañado y lo hace mal. Y el capítulo 15 es el capítulo devastante para la vida de este hombre y de muchas lecciones para nuestras vidas. Por favor, le pido, busquen su Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 15, por favor, del verso 1 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 15, del verso 1 en adelante. Para los que tienen bebés pequeños, pueden estar en el culto sin ningún problema, pero cuando el chico se incomoda, grita, llora o se revuelca, lo que está pidiendo es atención en otro lugar. Ese es el lenguaje bebesco. Entonces los gritos, el grito, el tirar contra el piso, lo único que está diciendo es: mamá, por favor, me llevas al aula cuna, es un lugar especial para mí. Entonces, cuando su hijo se pone así, sepa que ese es el comentario que le está haciendo. Si no se pone así, no hay ningún problema, él quiere seguir acá escuchándome. Entonces no se preocupe, es un niño con sabiduría. Capítulo 1, 15, perdón, del primer libro de Samuel, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, estoy ronqueta, ya se dio cuenta. Un día Samuel le dijo a Saúl, el profeta, al rey: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Lo primero, Dios le recuerda a Saúl quién lo ha escogido. Te he escogido, fui yo quien te escogió. Nadie se escoge solo en mi reino, soy yo quien elijo, y no elijo por capacidad, porque Saúl se consideraba el más insignificante, y así lo era, como usted, como yo, que delante de Dios posiblemente somos menos que una hormiguita. Sin embargo, cuando Dios llama, lo hace no por nosotros, lo hace por su amor, por su disposición, por su soberanía, no por nuestra capacidad. Lo hace específicamente porque Él forma nuestro corazón en medio del llamado. Y esto se lo recuerda a Saúl: te escogí y te llamé nunca por usted, lo hice por mí, por mi gran nombre. Lo segundo que le recuerda es, o que le afirma es: pon atención porque te voy a dar una lección de obediencia. Pon atención porque te voy a hacer un examen de obediencia. Qué delicado, porque
Yo cuando leo esa frase de pon atención al mensaje de Dios, viene un mensaje, una prueba de obediencia para nuestro amigo Saúl. Bueno, yo pregunto cuántas pruebas hemos tenido nosotros de obediencia y cuántas las pasamos con 100 y cuántas con el 100 pero al revés. ¿A cuánto les ha ido mal en las pruebas de obediencia? Es como examen, es como la universidad. Dios nos dice A y le decimos no, Señor, es que mejor es B. Dios nos dice C, no, Señor, me voy a convencerlo de que mejor es Z. Está el Señor con todos los discípulos y les dice: todos ustedes me negarán. ¿Cuántos? Y aparece Pedro, Pedro Vega, que se mete en medio y dice: Señor, disculpe, pero yo entiendo que usted dijo todos, pero eso no me incluye a mí, porque yo no lo voy a negar. Lo negarán los otros bandidos que no te aman de verdad, pero yo jamás. El Señor, todos, todos, y todos es todos. Hay que ser muy duro en la vida de corazón para tratar de convencer a Dios de que Dios se equivoca en algo. Cuando Dios afirma en su palabra, pon atención, te voy a dar un mensaje de obediencia, lo que espera de nosotros es: sí, Señor, calladito más bonito, voy a escuchar el mensaje y además voy a poner por obra el mensaje. Porque en esta vida no es suficiente solo escuchar un mensaje, si no ponemos por obra el mensaje, de nada vale. Según Santiago, nos convertimos en oidores olvidadizos. Segundo, primera de Samuel 15, verso 2, verso 3. Así dice el Señor, la encomienda: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve, ojo, y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Y viene un versículo de por demás feo: mátalos a todos, hombres, mujeres, niños y recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. Cuando usted lee un versículo como esos, ¿le nace una pregunta aquí en el corazón o no? ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dígala, dígala, no hay problema. Solo lo están viendo en todo internet. ¿Cuál es? ¿Cuál es la pregunta? Es que uno lee la primera parte y está bien, castiga a los hombres malos, pero como que la segunda parte, y las vaquitas que tienen la culpa, no importa los perros, pero las vaquitas que tienen la culpa, y los bebés que tienen la culpa, y los bebecitos, y las mujeres, los que salieron fueron los bandidos esposos, ¿por qué atacar a todos? A mí me nacen dos preguntas en esta cita. La primera pregunta es: ¿por qué a los amalecitas? ¿Qué fue lo que hicieron para merecer un castigo tan grande? La segunda pregunta es: ¿por qué las esposas y los hijos y los animales? ¿Por qué a tal nivel de destrucción? Bueno, le voy a contar por qué en las dos preguntas que he desarrollado acá. La primera: ¿por qué los amalecitas? No lo busque para que no se pierda en primera de Samuel, se lo leo. Está en Deuteronomio capítulo 25 y verso 17, que ahí va a aparecer en la pantalla. Recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto, cuando estabas cansado y fatigado. Salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. ¿Quién era el pueblo amalecita? Eran terroristas, eran guerrilleros, eran personas que andaban de pueblo en pueblo como langostas destruyendo a los pueblos. ¿Y a quién cree usted que mataban a los amalecitas? Mataban a hombres, mataban a mujeres, mataban a niños, mataban los ganados y se robaban el botín que podían robarse. Violaban a las mujeres, eran malos con ganas. Era como cuando aquí en Costa Rica existieron los chapulines, ¿lo recuerda? Que usted estaba en la parada ahí del bus y aparecía una manada de 16, 17 muchachitos jóvenes y todos quitándole con pistolas, puñales y todo el mundo así. Era una manada de gente que tenía su corazón dañado, pero que además de tener el corazón dañado, eran enemigos de Dios. Y todo enemigo de Dios recibe de vuelta el castigo de Dios. Quisiera afirmarle dos cosas. Una cosa muy diferente es el amor de Dios y otra muy diferente son las consecuencias a pesar del amor de Dios. Entonces le explico, cuando decimos no, es que Dios me ha perdonado mi pecado, así es porque Dios perdona pecado, pero las consecuencias, ¿se quitan o no se quitan? No se quitan.
consecuencias no se quitan. Dios sí perdona, Dios ama y toda la cosa. Le explico y a nivel de ejemplo tal vez lo grafique mejor. Vengo con Jackie, confío, vamos para la escuela el jueves en la mañana, y cuando vamos camino en el carro nos retrasamos porque hay un autobusero atravesado. Hay un carro atravesado, otro carro atravesado, todos, y se trabó. Yo vengo con tiempo, pero poco a poco comienzo a desesperarme. Entonces digo, ese autobusero no se quita. Y poco a poco comienzo a la camisa a romperse, y comienzo a ponerme verde. Y digo, pero tranquilo, paz del Señor, estaba orando en la mañana, renuévame Señor Jesús. Todo muy lindo. Hay un espacio donde cabe la mitad del carro que me queda de calle, pero miran que en la acera cabía la mitad del carro, la otra mitad. Entonces yo calculo bien y digo, si monto el carro en la mitad de la acera y paso por la mitad de calle, le puedo pasar al bus y me voy. Amén, amén. ¿Cómo se llama eso? Astucia del diablo, así se llama. Imprudencia se llama. Parte de 40,000 si me pescan. ¿Cómo se llama? Porque gente podía ir pasando, no venían pasando. Yo veo el bus, veo la acera, veo el bus, veo la acera, ¿y qué cree? Y me puse a orar, hermano. No, no. Me subí en la acera, pero en cuestión de microsegundos, ¿verdad? Primero me aseguré que no venía el policía. Lo cierto es que, como estaba tan concentrado en la acera, no vi que antes de la acera habían dos alcantarillas sin tapa. Después les termino la historia. Sigamos. Espíritu de chisme, sal de aquí. Yo arranco solamente porque uno no mide consecuencias. El pecado embrutece siempre. Uno mide consecuencias en medio del pecado. Eso se llama pecado. Estoy respetando las leyes de este país. Se llama pecado. Llámele como usted quiera, es pecado. Y le doy con ganas a la alcantarilla. La llanta se va. Pero lo hice tan rápido que cayó en la alcantarilla y salió. Pero explotó la llanta. Se abrió, ¡pah! Y explotó. Aparqué. Entonces, por la desesperación de un minuto, duramos una hora. Porque la gata que yo llevaba es de esas de tijera que usted la pone y no aguantó el peso del carro y se torció. Y tuve que esperar hasta que algún prójimo pasara y me prestara su gata. Una hora estuvimos ahí hasta que nos fuimos, yo las manos negras de cambiar la llantita. Lo cierto es que después comprendo de a quién le echo la culpa, a quién le echo la culpa. Ya sé, fue el autobusero por atravesado. Fue el autobusero. Entonces fue el constructor de las aceras, que tenía que haberlas hecho más grandes. Fue el constructor de las aceras. Entonces fue doña Laura Chinchilla, porque todo el mundo le echa la culpa, ¿verdad? Alguien tiene que ser. ¿Quién fue? Sí, claro, dígalo bien. ¿Quién fue? No, dígalo bien, ¿quién fue? Ahí está el problema. Siempre buscamos a quien echarle la culpa. En este caso fui yo. Pero ¿en cuántos casos ha sido usted? En este caso fui yo. Pero ¿en cuántos siente usted ha señalado a otro lado? Bueno, esto le pasa a Saúl, que ya vamos a ver por qué le pasa a Saúl. La segunda parte de este mismo versículo tiene que ver con los hijos. ¿Por qué los hijos? ¿Por qué los recién nacidos? ¿Por qué? Mire, y más que hacer énfasis en el por qué, yo le diría a usted algo que es muy muy delicado. La Biblia habla de maldiciones que caen sobre nuestros hijos, de padres que viven como quieren vivir y lamentablemente programan a sus hijos para vivir peleados con Dios, y esto acarrea maldición para sus hijos. Este pueblo amalecita era un pueblo bajo maldición, y todos sus descendientes estaban bajo maldición porque ellos decidieron pelear contra Dios y formar a sus hijos en gente que cuando fueran grandes pelearían contra Dios. Era sencillo. O Dios destruía este pueblo, o este pueblo terminaría destruyendo al pueblo de Dios. Y Dios está solo con los que están con él. ¿Es injusto que haya matado a todos? No, es el castigo triste de la desobediencia de los padres que alcanzó a los hijos. Me hace creer que mis decisiones pueden golpear a mis generaciones. Me hace creer que si yo no me pongo las pilas ya, ¿cómo mis hijos seguirán un ejemplo digno de imitar? Me hace creer que en mis manos está la posibilidad de formar a mis hijos en el camino de Dios o de perderlos en el camino. Se lo confirmo con la Biblia también. Le pido por favor que busque el libro de Éxodo, el libro de Éxodo,
capítulo 34 y verso 5 al 7, por favor. Éxodo 34, verso 5 y verso 7. El Señor descendió en la nube, dice la Escritura, y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta ahí dejémoslo. Es que hasta ahí es muy bonito. Hasta ahí dejémoslo, porque Dios es amor, perdona y es lindo y así es. Pero leamos la segunda parte, porque tiene segunda parte. Punto y coma. Pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos, en los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Cuando uno viene a Cristo, en buena teoría, se corta toda maldición, porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Pero si viniendo a Cristo decidimos vivir en desobediencia, volvemos a acarrear la maldición. Si viniendo a Cristo decidimos y respetar a Dios, volveremos a acarrear para nuestras vidas las consecuencias. Me metí en el carro y ya como no le pude echar la culpa a nadie, entonces dije: Señor, la verdad es que fui yo. Si Dios me hubiera respondido, posiblemente esta hubiera sido su respuesta: sí, ya sé que fue usted, lo perdono, pero ahora tiene que ir a comprar una llanta nueva. Eso se llaman consecuencias. ¿Me perdona Dios? Sí, pero las consecuencias no me las puedo quitar de encima, y no se quitan culpando a otro por lo que yo he hecho. No son pocas las consejerías, no pocas, las que uno atiende, donde al final la persona comete un error y la culpa es del consejero. Ah, caray, qué curioso, y uno sacando tiempo y yendo. No, la gente es cruel y debe comprender: fui yo, esto que estoy viviendo soy yo, no es nadie más. Entonces, ¿qué hago? Le dicen a uno: no sé, usted se metió en el enredo, salga. O sea, usted me está diciendo que lo que debo hacer. No, usted tiene cuatro posibilidades, escoja. Fui yo, debería ser nuestra consigna. Continúo, viene la desobediencia de nuestro amigo Saúl. Capítulo 15, verso 7 de primera libro de Samuel. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. ¿Cuál era la orden de Dios a Saúl? Destruye todo. Punto y seguido, Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes lo mató a filo de espada. Ojo, ahí ya está haciendo algo indebido. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo lo que era inútil y no servía. ¿Fue obediente o no fue obediente Saúl? Sí, fue obediente a medias. Pero la obediencia a medias es desobediencia completa. ¿Es obediente a alguien que hace las cosas a medias? No lo es. Porque fíjense que Dios no es como nosotros. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que se llama No es como yo. La canción dice: no es como yo, aunque se haya hecho hombre, y no sé qué más, pero es muy linda. Y mi hermano, él me llame, y mi amigo, y no es como yo, él es alto y perfecto, sublime y eterno, no es como yo. Mire el caso típico. Está el hijo, no suyo, de la iglesia de allá, está el hijo molestando ahí, pateando. El papá le dice: cálmese, uno, ven, juegan con nuestros límites. Inmediatamente que usted le dice uno, el chico se asusta y vuelve para todos lados. Sí, yo no vuelvo a hacerlo. Usted se vuelve, ¿y qué hace el hijo de aquel? ¿Qué hace? Usted lo llama, vea, dos. El chiquillo dice: uno, no pasó nada. Dos, solo caras, voy a hacerle cara de susto. Se vuelve la mamá, el papá, ¿y qué hace el güila? Y usted ya bravo se vuelve, ya le dije, y enfurecido. Tres. ¿Cuántas más? Y ya como a la noche, 144. O sea, ¿cuántas más? En serio, ¿cuántas más? Hasta que establecemos la disciplina. ¿Cuántas más tortas debe jalarse hasta que usted comprenda que algo usted debe hacer y no facilitarle la vida o la mala vida?
¿Sabe? Dios no es como nosotros. Para Dios uno sigue siendo uno. Perdona, sí. Ama, sí. Da oportunidad, sí. Pero la consecuencia ahí estará. Y nosotros necesitamos comprender eso y vivirlo. Señor, gracias por tu misericordia, pero tristemente hay consecuencias que no me las quito de encima y por las cuales no debo culpar al mundo entero. Sigo. Reacción de Dios, y voy terminando. Eso no es cierto, se lo prometo. Primera de Samuel 15, verso 12. Reacción de Dios. Porque ante nuestras tortas siempre hay una reacción de Dios. Ya sea que Dios nos visite para darnos un llamado, o que nos visite para jalarnos una oreja, o que nos visite para juicio, hay siempre una reacción de Dios. Capítulo 15, verso 10. La palabra del Señor vino a Samuel. Ojo. Y dice el Señor: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. Se apartó de mí, no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró el profeta Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó, se fue a encontrar con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se está erigiendo un monumento. Mire qué paradoja de la vida, porque mire los dos escenarios. Por un lado, Dios enojado. La palabra "me arrepiento" no es que Dios se equivoca, significa realmente me pesa haber hecho rey a Saúl. O sea, lamento mucho haberlo puesto, porque yo creía que lo iba a hacer bien. Lamento, me pesa en el alma, me duele ver que sea tan cabezón, porque yo le estoy dando opción de crecer. Lo llené de mi espíritu, lo puse a hablar como un profeta, y ahora desobedece. ¿Cómo me duele ponerlo ahora cuando pensé que lo iba a hacer bien? ¿Sabe? Por un lado está Dios diciéndole al profeta: quítelo, me pesa, juicio sobre él. Y al mismo tiempo, por el otro lado, Saúl viene de la victoria contra los amalecitas y se hace un monumento. Y me llama la atención, porque muchos de nosotros pudiéramos estar creyendo que nuestros triunfos, Dios está ahí y Dios por otro lado quitándonos en el mismo momento. ¿Sabe cómo le llamo a este tipo de personas que a Dios les pesa ponerlos? Les llamo los imposibles. ¿Usted se acuerda de Tricolín? Sí, o estoy demasiado viejo yo. Ayer una señora vino por primera vez a la iglesia y le dijeron: ese es el pastor. Y dice: uy, es un niño. Miren cómo. Mire, amé a esa señora sin conocerla. Una mujer, vea, esa es una profeta de Dios. Pero de las de verdad, esas que ven las cosas que nadie ve, ella las ve. Y no te quedé por la señora que me cayó también, me desordenó las ideas. Tricolín era un personaje aquí en Costa Rica, no me acuerdo de qué anunciaba, pero era un palillo de cuerpo y era una cabezota de este tamaño, como el lápiz mongol antiguo, que es un palillo y era una cabezota de borrador, ¿lo recuerda? Bueno, hay hermanos Tricolín y hay hermanos mongol. ¿Sabe quién es el hermano mongol y el hermano Tricolín? El jupón, el cabezón, el que insiste en hacerle ver a Dios que él se equivoca y él no ha pasado nada. Ese es Tricolín, ese es mongol. Aclaro, termina en L la palabra. Ese es lapicito mongol. Y todos hemos sido en algún momento uno de estos dos personajes. Yo estoy convencido, yo lo he sido. Porque no existe argumento que los convenza. Están cegados por sus malas motivaciones y creen que lo que hacen viene de Dios. Dios y yo sabemos cómo estamos. Mire, yo dudo terriblemente de que mis motivaciones sean correctas y las confronto porque sé que mi corazón miente. Me he visto engañándome muchas veces. Creo que les conté, estuve en el San Juan de Dios hace unos años orando por los enfermos. ¿Se acuerda? No se acuerda, qué bueno. Llego al San Juan de Dios, me pongo una gabachita blanca porque entra uno más fácil. Y andaba con corbata y doctor, ya le atiendo, decía. Y pasaba en medio de los cubículos. Vieras que funciona. Solo me faltaba el estetoscopio, el estates quieto, dijo el chiquito. Y mientras voy caminando por los pasillos, encuentro una cama y hay un señor en la cama, un señor bigotón, ahí está con toda su familia alrededor. Yo me acerco a la cama con mi Biblia y con una cara de quiero ayudarle en la vida y le digo: ¿me permite orar?
El Señor está muy molesto y me dice: no ve que estoy con mi familia. Ah, bueno, ¿qué he dicho? Tomémonos de las manos, les digo, y oremos juntos. Y él dice: se puede largar, estoy con mi familia. El siervo de Dios, flamante orador, ahora se le deforma el rostro. Mira al viejo, ya no, Señor, que puede ser un siervo de Dios. Ahora es un viejo filisteo incircunciso, caretorta, que está acostado en esa cama y que ojalá se le abra la cama y se vaya y de una vez caiga ya. Ahora cambió. Pero la motivación de mi corazón era otra al principio. Yo vengo a amar. Ahora lo miro, me echo para atrás, pero no le pierdo la vista. Cruzo el salón, hay un viejecito al otro lado del salón y me dice: hay alguien que está orando ahí, oren por mí, es un hombre no vidente. Y yo: claro, Señor, sigo orando por el viejecito. Y mi oración es: Señor, ojo, sana a este hombre, sánalo, para que aquel infeliz que está allá vea y a ese no lo sanes, y que toda su descendencia, me limpio los pies y que cada maldición. Qué mentira. Usted no me conoce, Dios sí. Qué torta, Dios sí nos conoce. A él no lo podemos engañar. Usted no sabe mi corazón, Dios sí. Eso es lo peor, que nosotros tampoco sabemos cómo es nuestro corazón. Nos engaña. ¿Recuerda el hermano Gilberto Santa Rosa? La conciencia me dice que no la debo querer, pero el corazón me grita que sí debo. ¿Se acuerda la canción? ¿Recuerda la canción? Ahora nadie la ha escuchado, ¿verdad? Ahora es el único pecador es el pastor. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda la canción? Bueno, habla específicamente de la persona, de la persona que le hace caso y le da rienda suelta al corazón. Y es tan engañoso. Y aquí tenemos a un Saúl engañado por su propio corazón. Imposible. Y viene el capítulo desenlace, el versículo desenlace del 13 al 21 del capítulo 15. Verso 13: cuando Samuel llegó, Saúl le dijo. Póngase en contexto, por favor, póngase en contexto. Saúl viene de fallarle a Dios, pero él piensa que no le ha fallado. Samuel, el profeta, viene de escuchar a Dios para decirle que lo quite, y se topan ahora. Están frente a frente. Y así lo recibe Saúl: que el Señor te bendiga. Discurso evangélico. No se deje impresionar por las palabras de nadie. Es que me enamoré y era cristiano. No era cristiano, iba a una iglesia, que es diferente, muy diferente. He cumplido las instrucciones del Señor, dice Saúl. ¿Cierto o no es cierto? No es cierto. Y entonces le dice Samuel: ¿qué significan esos balidos de oveja? ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? O sea, llega, perdón, el descarado Saúl, con las vacas en una mano y con las ovejas en la otra, y le dice: hola, Samuel, Dios te bendiga, hice lo que Dios me mandó hacer, ¿verdad? Y la vaca: mu, ¿verdad, be? ¿Cómo alguien que ya está atrapado, que ya tiene todo en contra, se anima descaradamente a mentir? No sabe que está mintiéndole a Dios. No sabe que el juicio y la condenación será mayor. ¿Cómo alguien se anima ahí de la patita de la cabrita? ¿Cómo se anima? Veíamos ya aquí yo un programa de esos de cómicos, y un hombre le traiciona a su amigo con la novia del amigo y se meten en la cama y no presentan, por supuesto, solo dan la idea y están haciendo ahí jugando cromos, esas cosas que hacen, ¿verdad? Ahí en la cama, y en eso entra el amigo al cuarto y los ve. Ella se tapa y dice: no es lo que parece. Es muy chistoso, porque Jackie y yo soltamos la risa y veíamos: no es lo que parece. Y la muchacha con el muchacho abrazados bajo la cama, no era lo que parece. Era muy chistoso. Bueno, ahí llega Saúl con la vaquita y no es lo que parece. Es lo que parece.
Se llama desobediencia, se llama pecado. Lo único que Dios espera de Saúl es: yo fui, Señor, te desobedecí. Si tienes que castigarme, castígame, pero también perdóname y dame la oportunidad de hacerlo bien. Soy terco, tengo un corazón deformado. ¿No es lo que parece? Y sigo. Verso 15: son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas, vacas, ojo, para ofrecérselas al Señor. Motivación mentirosa. Verso 16: basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte entonces lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. ¿No es cierto que te creías poca cosa? ¿Has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Te dijo: ve, destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué no obedeciste? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Y otra vez, verso 20: vuelve el perro arrepentido con sus ojitos tan tiernos. ¿Qué decía? Con su hocico partido y el rabo entre las piernas. Es la segunda oportunidad para decir: yo fui yo. ¿Y qué hace? Verso 20: yo sí he obedecido, insistió Saúl. He cumplido la misión que me encomendó. Es más, traje también al rey. Para ir terminando, me asusta mucho, en realidad, que la gente siga tratando de justificarse en lugar de aceptar lo que le ha tocado vivir. Que la gente siga tratando de culpar al mundo en lugar de decir: fui yo, Señor, he fallado. Me asusta que la gente insista en la terquedad, porque los que insisten en la terquedad terminan como Saúl. Y ya para finalizar, capítulo 15, verso 24. Y ahora sí parece que acepta su responsabilidad, después de estar contra la pared con las vacas, el rey y todo el mundo allí, y dice: he pecado. Pero otra vez desde mentira su afirmación. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. ¿Pero por qué pecó? Por culpa de los soldados. ¡Qué hombre más cabezón! Sí, Señor, fallé, pero fue por la doña que tengo. Sí, Señor, fallé, pero usted no sabe cómo son mis hijos. Sí, Señor, fallé, pero es que en el trabajo la plata estaba ahí, alguien la puso y yo solo la agarré. Sí, Señor, fallé, pero es que ese pastor lo odio. Sí, Señor, cuántas historias. Nunca se arrepintió. Siempre buscó a quien culpar. Anhelo el día en que aparezca una generación de hombres y mujeres que levanten la mano a Dios y le digan: soy yo, Señor, el de esta historia. Ayúdame a mí, porque en mis manos también, con tu poder, está el hacer resolver mis problemas. Termino a manera de conclusión. Capítulo 15, verso 22 y 23. Samuel entonces le responde: la rebeldía es tan grave como la adivinación, la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey para siempre. Tres principios. El pecado de la desobediencia se llama rebeldía. La no aceptación de la responsabilidad se llama arrogancia. La necesidad de insistir en un error y buscar a quien culpar se llama juicio de Dios sobre mi vida. Dios nos ayude, de todo corazón lo digo, no a no equivocarnos, lo cual nos va a suceder a todos. Dios nos ayude que cuando nos equivoquemos, nuestra inmediata primera palabra que siga sea: Señor, fui yo. Por favor, ten misericordia de este que te falla siempre. Y que nuestra palabra no sea: fue él, fue aquel, estoy como estoy por culpa de aquel. Póngase de pie, por favor, y vamos a pedirle a los servidores que pasemos.
mientras reparten los elementos, le cuento. De ayer, una semana atrás, andaba en Tilarán. Por ahí les contaron. Por cierto, una gratitud especial a Kendall, que predicó el domingo pasado, a Yoko, que predicó el sábado, y a Mónica, que predicó el domingo en la mañana. Fue una fin de semana de mujeres. Y me encanta saber que la gente puede servir desde aquí o puede servir desde ahí. Salgo para Tilarán la semana pasada con Jackie, confío, vamos a predicar allá una reunión de familia, y estamos el sábado, el domingo. No sé si le ha pasado, pero el sábado me levanté bravo. ¿Le ha pasado a alguien alguna vez? Y usted no sabe por qué. Lo curioso es que me acosté orando, leí la Biblia, me levanté temprano, como a las 4 de la mañana, 5, orar. Oré toda la madrugada, luego me volví a dormir y luego me desperté para irme con Jackie para Tilarán y fío. Pero me levanto bravo. Y no sé por qué, solo sé que ando bravo. Lo que pasa es que cuando alguien anda bravo, ¿qué le pasa? Necesita desahogar su furia. Con quien sea. ¿Y quién viene en mi carro? Quien sea. En ese caso, mi esposa, mi hija, no son quien sea, pero son los que están allí. Y ya llegamos hasta Punta Arenas, vamos después hasta Cañas y de Cañas a Tilarán. Cuando llegamos a Punta Arenas, trato de apaciguar la ira de estos dioses en minúscula, que comprando un Churchill. Entonces le compro a Fío un copo y sigo serio. Todas las cosas que Jackie me preguntaba eran reacciones raras mías, ¿no? ¿Qué? Música, ¿por qué apaga el radio? Todo. Calor está haciendo, un montón de frío. O sea, era todo. Jackie viene un poco más seria pensando en que este está camote. Está camote el hombre. Y ya después de un rato se dio lo que tenía que darse. Por culpa de ella. No sé qué pasó. Solo sé que reventé. Llegamos a Punta Arenas y estoy de Los Ángeles, ahí bravísimo, enojado, en la mesa. Discutimos fuerte. Le digo a Fío, no se meta. Y no se estaba ni metiendo. Venía atrás, pero con quien sea, ¿no? Es que quien sea. Agarra a todo el mundo. Y se acerca un policía, le cuido el carro, no me cuide nada. O sea, quien sea, es quien sea. Sigo molesto. Y estoy pensando, ahora que se devuelva sola en el carro, yo agarro un bus y me voy para Tilarán a predicar. De familia. Me pongo serio todo el camino. Llegamos a Tilarán y lo primero que pido a la gente que nos alberga allá es una cama. Digo, ¿me pueden prestar una cama? Ocupo descansar algo. Ocupo acomodar ideas. Me meto en el cuarto, me acuesto a dormir. Una hora y media después me levanto. Otra persona. Qué lindo los pajaritos, hija. Mira las montañas, mi amor, ¿cómo estás? Fío, que mira, es que qué chistoso. Entendí que posiblemente me faltaron un par de horas de sueño. No sé. ¿Era culpa de Jackie? Por supuesto. No era. ¿Era culpa de Fío? ¿Era culpa de que no había dormido? ¿Sabe cómo se llama? Mala crianza. Tricolín. Mongol. ¿Sabe cómo se llama? Carácter. Le falta. Pero cuando entro en cuenta de que el responsable soy yo y mi esposa está de testigo, hace lo que hace un responsable. Deja de culparla, deja de culpar a Fío y pide perdón. No es fácil para un hombre, ¿verdad? Somos machos y pedimos perdón. Eso lo hacen los hombres. Y hablé con Jackie y le dije, amor, vea, no sé qué me pasa, venía raro, me levanté camote, ando bravo. No es usted, perdón, no quiero hacer esto, yo tengo un problema, voy a tener que buscar ayuda. Todas las cosas que se dice uno para bajarle los aires ahí la historia. Pero sí comprendo que tenemos dos opciones en nuestra vida. O aceptamos nuestro rollo, o viviremos eternamente culpando a otros de nuestras decisiones. Señor, en el nombre de Jesús,
La cena es una invitación a tu mesa. Así como estamos, con enredos, con rollos, culpando a otros, hoy nos queremos sentar a la silla, alrededor de la mesa, contigo al frente. Queremos ponernos a cuentas contigo, Señor. He vivido culpando a otras vidas, a mi familia, por mis errores. Me he enojado incluso con otras gentes por mis errores. Y aun cuando me han dicho, me he puesto como más bravo todavía por mis errores. He culpado a la familia, a los hijos, al trabajo, al jefe, al pastor, a los esposos, a la esposa. He culpado a tanta gente, Señor, y hoy caigo en cuenta, soy yo, Señor. Soy yo el único responsable de mi vida, soy yo. Y aun cuando otros de verdad hayan tenido la culpa y me hayan dañado, soy yo el que permito cuánto me va a durar el enojo. Soy yo el que permito cuánto me va a durar la herida abierta. Soy yo el que permito cuánto voy a odiar. Soy yo, Señor, no es nadie más. En ese sentido me siento a tu mesa y te digo, perdona mis pecados. Asumo la responsabilidad de mis actos completos. Y si en algún momento hay consecuencias, son mías, Señor. Por favor, no permitas que toquen a mis hijos. Y por el contrario, enséñame a enseñarles cómo respetarte y cómo amarte. Enséñame con la vida a enmendar mis errores. Enséñame, Señor, a comprender que en la cruz tú clavaste nuestras maldiciones, nuestros pecados, pero que si insistimos en pecar, seguiremos recibiendo castigo, Señor. Por favor, perdónanos, ten misericordia. Y que hoy, en medio de esta conversación que tenemos contigo en la mesa, podamos levantarnos luego y salir diferentes. Ahora mira a Jesús tomando el pan en su mano, partiéndolo y repitiendo las palabras de hace 2000 años. Esto es mi cuerpo. Lo representa que por ustedes es partido. Hagan esto y recuerden mi sacrificio en la cruz. Señor, hoy con el pan en la mano recordamos que esto fue muy doloroso para ti. Recordamos que no merecíamos tu perdón ni tu salvación, pero nos diste libertad. Y te agradecemos profundamente que pusiste tu cuerpo en nuestro lugar y que nos diste vida eterna, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Podemos comer, por favor. Asimismo tomó también la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto y recuerden mi sacrificio. Señor, agradecemos cada gota de tu sangre en la cruz para que viviéramos basados en tus principios. Enséñanos a amarte y a honrarte siempre en el nombre de Jesús. Podemos tomar, por favor. Y en esta mañana juntos como iglesia te decimos, ven Señor Jesús, vuelve por tu iglesia. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre. Amén y amén. Que la paz del Todopoderoso repose sobre sus vidas. Dios los bendiga a todos.